bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos a este nuevo análisis series donde vamos a analizar el 2x01, primer capítulo de la segunda temporada de la serie de Antena 3 Bajo Sospecha. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues vamos a analizar este primer capítulo de la segunda temporada de Bajo Sospecha, de momento sin spoilers. Vale, nos encontramos ante un nuevo caso, una nueva historia, muchísimo más misterio, muchísimo más intriga. Creo que el caso es muy bueno, da de sí para los 10 capítulos que dura esta segunda temporada. Y creo verdaderamente que nos encontramos ante un caso muchísimo más misterioso, con muchísimo más engranaje que el de la temporada pasada, que prácticamente era la desaparición de la niña, de las niñas en este caso, y ya. Pero lo otro, algunos cuernos, demás, relaciones secretas, pero creo verdaderamente que este caso va a ir muchísimo más allá y creo que va a ser muchísimo más emocionante que el de la primera temporada de Bajo Sospecha. A partir de ahora voy a decir algunos spoilers, ¿vale? Nos encontramos con una chica asesinada, ya que supuestamente sabía algo del hospital, la jefa de enfermeras, una chica francesa desaparecida, con lo cual viene la policía francesa, tiene que colaborar con Casas, demás, con Víctor, tienen que colaborar juntos, a pesar de que en el primer capítulo hemos visto muchísimos roces que supongo que irán aumentando a lo largo de esta temporada. Creo que nos están intentando hacer que sospechemos de todo el mundo en el primer capítulo, pero creo verdaderamente que del que menos nos están intentando que sospechemos finalmente va a ser el asesino y el secuestrador. Vemos como finalmente al final del capítulo ha habido un nuevo secuestro. Es decir, ya son dos chicas las que están secuestradas y están todo conectado entre sí. Veremos quién es la persona que está secuestrada, si es parte del hospital o no es en esta ocasión alguien del hospital. El capítulo ha conseguido liderar en audiencia en su franja de emisión con cerca de 3,3 millones de espectadores y un 17,6% de share, un buen regreso, aunque baja con respecto al estreno de la primera temporada. Pero porque tenía la gran audiencia, o sea, la gran competencia de Gran Hermano VIP. Así que vamos a ir analizando, después de este primer capítulo, vamos a ir analizando uno a uno todos los personajes de la segunda temporada de Bajo Sospecha. Vamos a ver cómo van mis sospechas personales. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a analizar qué sospecho yo de cada personaje después del primer capítulo de la segunda temporada de Bajo Sospecha. Vamos con el primer personaje, Víctor. Por supuesto, no sospecho nada de él porque es uno de los infiltrados. Entonces, vamos a ir directamente con el siguiente. El comisario Casas. En esta temporada se está viendo un poquito forzado debido a que tiene que colaborar con otra comisaria, por decirlo así. Si estos dos personajes, si el comisario Casas y la nueva comisaria de la que luego hablaremos, creo que podrían llegar a tener una relación en algún momento o algún encuentro sentimental en esta segunda temporada de Bajo Sospecha. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos con Rafael Vidal. Poco de qué decir, ha venido de Cienfuegos directamente para ser el inspector de este caso. Poco más, no creo que vaya a tener mayor relevancia en esta nueva temporada. Vale, vamos con el personaje de Adela Valcárcer, esta directora del hospital. Creo que sus sospechas, porque todo el capítulo se ha estado viendo que no quiere colaborar con la policía, quiere enterarse de qué está descubriendo la policía, no quiere que sus trabajadores colaboren con la policía, no creo que esté detrás ni del asesinato ni de la desaparición. Creo sinceramente que ha hecho bastantes chanchullos en el hospital, posiblemente económicos, y lo que no quiere es que a raíz de todo esto eso salga a la luz. Creo que es lo único que en este caso Adela Valcárcer es lo que tendría oculto. Vamos con Miguel Manrique. Se ha descubierto que Miguel Manrique, el forense, fue el amante de la chica asesinada, de Isabel, creo que se llamaba. De Isabel, sí. Creo sinceramente que, bueno, se ha descubierto debido a que cuando se encontró el cadáver se vio que estaba embarazada, pero no creo que Miguel sea el padre. Estaban a punto de romper y creo sinceramente que, aparte de que no creo que Miguel sea el asesino,
creo sinceramente que hay otro amante. Creo que se acostó con otro por despecho también a Miguel y ese es el padre. Pero bueno, ya veremos qué más nos descubre este personaje. Vamos con Lidia Abad. Al parecer, la nueva jefa de enfermeras parece que no tiene nada que ocultar, pero creo sinceramente que podría ser una de las principales sospechosas para mí. Creo que, no de asesinato ni del secuestro, pero creo que ayudó a la directora, Adela, en alguno de sus chanchullos. Vamos con Belén Yagüe, la mejor amiga. Creo verdaderamente que no oculta nada, creo que es una de las más víctimas. Creo sinceramente eso, que no oculta nada, a no ser que a lo mejor creo que podría ser tener una relación con el marido de Isabel Frey, que podría ser. Es lo único que ahora mismo puedo sospechar. Vamos con Daniel, creo que es uno de los cabecillas que tiene relación con los chanchullos de la directora, pero no creo que esté ni detrás, ni del asesinato, ni de los secuestros. Es uno de los que más sospecho, se le ha dado muy poca importancia en el primer capítulo y posiblemente sea uno de los principales sospechosos al que se le esté dando menos importancia para que sospechemos de otros, pero creo que de alguna forma podría estar en relación, está todo el rato discutiendo con su mujer, podría ser Gorka el otro amante de Isabel Freire. Sara Guzmán, la esposa, creo sinceramente que discute mucho porque sospecha mucho de su marido, que tiene celos y que verdaderamente a lo mejor el otro, su marido, Gorka, creo sinceramente que sí, que estuvo también liado con Isabel Freire y está intentando ocultarlo. Vale, Isabel Freire, jefa de enfermería, descubrió algo y por ello la han matado. Tiene que ser algo con el, con la desaparición de la otra trabajadora del hospital y por eso la mataron. Creo sinceramente que sabremos bueno exactamente qué es lo que sabía. Vale, Ginés Castillo, no se ha hablado prácticamente nada de este personaje. Creo que no tendrá mucho que ocultar, creo que de momento será un poquito básico. Catherine Lemonnier, la chica desaparecida, creo que descubrió algo en relación a los chanchullos del hospital y a lo mejor por eso la mataron, o sea, la han secuestrado, perdón. Marcos Lara, de momento no se sabía nada de él, no sé, de momento no sospecho nada porque, bueno, no se ha podido ver prácticamente nada de él. Natalia Sanz, creo que oculta algo, creo que a lo mejor se llevaba mal con Isabel, se podría decir que a lo mejor se llevaba mal con Isabel Freire, pero no creo que sea la asesina. Vale, la nueva comisaria. Creo que al final esta mujer acabará muerta, no sé por qué, tengo las sospechas de que acabará muerta, luego ya veremos. Y creo que tendrá algún tipo de relación con Casas. Vale, vamos con el nuevo policía, ¿vale? Francesa. Creo que al final él y Víctor harán buenas migas y conseguirán ir en equipo y hacer las cosas bien. Vale, y por último Enrique Méndez, creo que oculta más de lo que dice, creo sinceramente que, o sea, no que le hizo nada a su mujer, no creo que sea el principal sospechoso, pero sí creo que verdaderamente le ocultaba más a su mujer de lo que ella le ocultaba, de lo que le ocultaba a él. Y bueno, hasta aquí este análisis del primer capítulo de la segunda temporada de Bajo Sospecha. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale al like, si todavía no estás suscrito, suscríbete. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres volver a verlo, play game. Y ya sabes, el próximo vídeo que salga, play game. Chao, chicos.